estamos reabriendo al público y bueno, la invitación nuevamente a que puedan visitarnos. Nosotros, aparte de proporcionarle las muestras que tengamos de momento, también vamos a tener, contamos con el termómetro digital, con la recepción con el alcohol en gel, la alfombra sanitaria, o sea que vamos a proporcionar todas las medidas necesarias que se necesitan para, valga la redundancia, para poder pasar lo mejor posible este momento y evitar que empeore la situación, ¿verdad? Sin duda, sí, y hace parte, ¿no?, de este espacio que genera el museo, las distintas muestras. El aforo también, ¿cuánto va a ser, digamos, ya está estipulado también? ¿Cuántas personas, digamos, pueden estar? Sí, nosotros estamos invitando a que cuando las personas vengan en grupo, porque también hoy, por ejemplo, estamos inaugurando la muestra de una institución, o sea que vienen en grupo a visitar, que no sea un grupo mayor a 10 personas, que haya una agenda previa para que podamos de alguna manera organizarnos y para que no coincida y no pierdan de repente la venida y que ya haya otro grupo, ¿verdad? Pero pueden venir las familias. O sea, agendarlo es lo mejor, digamos, para las visitas. Siempre agendarlo es lo mejor. Lo era antes y ahora aún más por esta cuestión circunstancial que estamos pasando. ¿Qué muestra tenemos hoy? ¿Con qué abrimos las puertas nuevamente en este 2020? Bueno, todas son muy gratas, pero esta es más en especial porque es un taller experimental del Instituto Neverland, donde ellos hacen trabajo con niños y jóvenes. Permítanme leerles el nombre de la exposición, se llama Animal Arte, en el aire, sobre la tierra y bajo el mar. Cuando ustedes hacen la recorrida, lo que pueden apreciar es justamente la expresión plástica, donde lo que más hay son animales justamente en los distintos ambientes. Y hoy veíamos, por ejemplo, el trabajo en 3D que han hecho a partir del reciclado, un trabajo realmente muy lindo. Las dos talleristas son Fernanda Lapitz y Analía Camacho. Ellas son docentes, profesoras de educación visual y plástica y son las docentes del instituto que están trabajando este taller justamente con los niños y con los jóvenes. Además hemos recorrido y vimos las edades, a partir de 4 años están acá en la exposición, la verdad que es hermosa. Precioso, realmente han logrado de los niños un resultado muy importante y seguramente nosotros invitamos siempre a los familiares, pero también a los vecinos que puedan venir y a las otras instituciones que quieran también participar de esta manera, haciendo parte de lo que es, o sea, que sean protagonistas sus alumnos de lo que son las exposiciones en el Museo de Artes Plásticas. ¿Hasta cuándo está abierta esta exposición? Bien, a partir de hoy, que se inauguró en la mañana, hasta el día 20 inclusive, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 17 horas,